Hola a todos, hoy vamos a preparar un budín de cebolla y queso. Los ingredientes y las cantidades quedarán en la descripción del video para que lo puedan preparar en casa. Bueno, ahora ya están en sus moldes y vamos a aprovechar estos primeros minutos mientras están en el horno para cortar la mozzarella, que la vamos a cortar en bastoncitos y la vamos a usar en la mitad de la cocción, del tiempo de cocción. Más o menos, algo que quede un poco firme porque después lo vamos a tener que hacer un poquito de fuerza para meterlo en la masa, así que una cosa así. Bueno, ya estuvieron un ratito en el horno y aunque no están prontos, hay que sacarlos. Vieron que ya tiene como una cascarita, pero están blanditos, entonces como que rompemos esa cascarita y ahí vamos insertando los bastoncitos de mozzarella. Empujamos sin miedo y vamos poniendo, distribuyendo según la cantidad, más o menos. Esto también es a gusto, ¿tá? Vamos poniendo por todos lados. Después que hagamos esto, los volvemos a meter al horno para que terminen de cocinarse. Salió del horno, probamos pinchar lejos de algún pedacito de queso como para tener una idea si está hecho, sale limpito, así que pronto. Ahora queda dejar que se enfríe un poquito y cortar. Bueno, espero que puedan hacerlo en sus casas y nos vemos en la próxima semana con otra receta.